Todos necesitamos un minuto de desahogo. Y levantar la mano derecha. Momento de honestidad. Aquí entre tú y yo. Nuestra misión es darle poder a los amigos radioescuchas. Yo confieso. El confesionario mañanero. En estos tiempos donde la tecnología domina la vida y domina las relaciones de pareja, me gustaría preguntarle a ustedes. Dale algo. Voy a comenzar con Manolo. 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 Sí, dale, dale. Manolo. Dale, dale. Respóndeme. ¿Cuál es el mayor reto o problema? No más que adelante el micrófono. Que se oye como con ¿Cuál? ¿Cuál es la? Salvaje, se oye como con Respóndeme, respóndeme. Y buena que ¿cuál es la? Tu último problema por la tecnología. No borrar. Creyendo que había borrado. Qué terrible. Tráiganle agua. ¿Para qué? Para que se le entienda. Para que baje. Tráiganle agua para que se le entienda. Muerto de hambre. Mira. Oye, del que él se perdió. No, que se derrique. No. Sí. Ah, ok. Tráela. Ahí, mira. Tú sabes que hay una serie de aplicaciones ahora que todos lo resuelven. Sí. Sí, se supone que sí. Tú borras un mensaje y se queda el fulano, eliminó un mensaje. Sí. Claro. Es verdad. Hay una maldita aplicación que eso lo elimina, y aparece otra vez. Y aparece de nuevo. Wow, qué detalle. Qué puntería. Ya, hay una aplicación que devuelve la foto también. Por favor. ¿Eh? Trágatela. Ya yo me la tragué. Ya yo opiné. Hay una aplicación que que devuelve fotos también. ¿En serio? Sí, las eliminadas. Yo hice una vez. Y me cogieron el celular y me la borraron. Yo dije, conmigo no. ¡Conmigo no! ¿Qué? La devolví y yo, ¡shh! ¡Mírala ahí! Yo tengo un amigo que quedó en la fuerza aérea. Recordando. ¿Cómo es? Permiso. ¿Cómo es? Un amigo mío quedó en la fuerza aérea. ¿Cómo así? En el aire. ¿Qué pasó? Oh, pero él agarró y le puso un asunto que hay de un tiempo a esta parte que dije que borre en 24 horas. Ah, ¿no? Sí. Y él estaba WhatsApp pegado del teléfono y la esposa le dijo, ¿con quién es que tú hablas? Pues yo te veo tú estos días pegado al teléfono. Y él pensando que se había borrado todo en 24 horas, le pasó el teléfono y le dijo, revísalo entero, sí, toma, revísalo todo. A 90 días estaba. No, estaba en 24 horas. Pero no había pasado 24 horas. Pero no habían pasado 24 horas. Él dijo, eso fue ayer. Él dijo, ya yo dormí y me desperté, ya van 24. No. Estaba todo ahí. Y tú le encontraste todo. No, y hasta ahí llegó. Tú sabes que genérico, yo lo reviso, ¿no?, de otra manera, que no hay que pedir el teléfono. ¿Cómo? Y se murió. Muchacha, pero desde el mío. ¿Y cuándo vuelve? Le llaman toxicidad. Correa, tu último problema por la tecnología. En casa yo tenía un televisor plasma. Pero está como el chavo ahora, ¿eh? Es que tan bueno. Pica algo antes de venir. Yo tenía. Ven, toma, ven. Gracias, un televisor a los amigos plasma que me regalaron en el 2008. Ese televisor no era Smart TV. Era la cajita del telecable. Uh-huh. Y doña Alessandra empezó, ponme Netflix aquí, ponme Netflix. Y yo, no me gusta poner Netflix en la habitación porque yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Ponme Netflix. Me convencieron. Se dañó el plasma 2008 después de 15 años. Dios, ay, Dios mío. Puse un televisor Smart TV. Ajá. Hay Farestín en la habitación. Yo tengo que dormir en la oficina a veces. ¿Por qué? Ella está pegada a una serie, 3 de la mañana. Espérate, ay, que faltan 2 capítulos. Sí, y yo sí, quiero sí cotarme. Acuéntate, sí, boca abajo. Y los capítulos duran una hora cada uno. Entonces yo quiero volver al buscando televisor. Que tú. Yo quiero ver al así televisor. Quiero ver al televisor de lo de antes, que era una cajita de cable y 4 canales. Claro. Y ya. La tecnología a mí en la habitación no me funciona. Tú sabes. Porque no se para. No se para de ver series. Esto es tiempo. Todo el tiempo. Tienes razón. Esa serie coreana de 90 capítulos. No le echa la culpa a la serie. Razón. No le echa la culpa a la serie. Conmigo. Mira, tú sabes que ya el último finish en una relación que yo tenía fue justamente por un captcha. Por la tecnología. Por la tecnología, por un captcha. Él estaba en un sitio donde se supone que no había señal. Que estaba bajita la señal. Entonces, estábamos hablando y cuando yo le escribía algo, él duraba un ratico para responder. Entonces, él me dijo, estoy durando un ratico porque aquí casi no hay señal. Está de que poniéndose adelante, ¿verdad? Sin yo pedirlo, hace el capture para que yo vea que la señal está bajita. Míralo ahí. Él le hizo el capture al WhatsApp, o sea, con todas las conversaciones del WhatsApp, o sea, en vez de la mía abierta,
con todas las que él tenía previo. Ahí yo empecé a ver a fulana. Sí, mi amor, yo también te amo, fulanito. ¿Cómo? Yo también. Los encabezados. Pero bárbaro. Qué rico. Él lo revisó, nos revisó antes de hasta ahí llegamos. Tu último problema con la tecnología. Perdí una marca con un... Digo, una marca no, un patrocinio de publicidad. ¿Cómo? No. Porque hay gente que no tiene sentido común. Yo estoy en una mesa donde se está hablando de unas reuniones, de un trabajo de promoción. Y alguien me pasa un candidato a regidor que quiere saludarme, pero me lo pasa de espalda. Me están hablando, pero si yo estoy hablando de una vaina que es de alcaldía, está bien, yo no le quiero retar mérito al regidor, pero primero tengo que resolver la alcaldía. Claro. Estamos hablando. El tipo me pone el celular por detrás y yo lo saludo y le hablo. Si él me quita el celular, yo lo que atino es que la llamada ya pasó. Se acabó. Chach. Ay, ay, ay. Tanto que jode ese muerto que no va para ningún lado. A no. ¿Qué? Y soy yo. El muchacho estaba, no, pero atrás de mí estaba. No. Y él topándome. Yo le di como. No. Yo le di como que fue una misión. No tiene voto. ¿Qué es lo que tanto hace? Una mano de cuarto. Para hablarle a uno de Morola. Para yo coger pato nuevo. Hazme el favor. me dijo, el hombre estaba ahí. Digo, listo. Y Sara, tu último pleito por tecnología. Bueno. No, pero no. Bueno, imagínate. Bueno. Pero tenemos tiempo suficiente. No. Resúmelo. Uno que le risa. Uno que bueno, lo que. Pero a ella le da risa. Exacto. Yo creo que el web WhatsApp ha sido uno de los. Ay, Dios mío. De los temas tecnológicos que han afectado a más personas. Porque ustedes, los hombres, que son menos tecnológicos que las mujeres. Permiso. A él le molestaba la funda tuya con la galletita. Y él está. Chocolate. Exacto. No, espérate. Ajá, muévelo ahí delante. Oye, muévelo. Ven, silencio. Préstame, tráeme las dos fundas. Sí, está bien. Pero mueve esa, mueve esa. Aquí estamos haciendo un experimento de cuál funda suena más. Oye, niño. Oigan, silencio. Esta es la funda de la galleta. Quédate, correa, dale. No, pero no la mueve así. Mándalo, no la mueve así. Oye, la mía. ¿Cuál es la diferencia? Esa molesta sanamente. La diferencia es que la de se la está comiendo él. Esta molesta con más sabor. Vamos allá. Esta molesta con más sabor. Pero los hombres dejan abierto el web WhatsApp y no saben. Tú agarras tu computador y le pones el web WhatsApp ahí. Déjame y él nunca va a revisar que el web WhatsApp lo tiene. ¿Cómo se dice? Linkeado a una computadora ni a ningún otro teléfono. Gracias, Aura. Sin embargo, las mujeres suelen revisar eso regularmente cuando tienen un hombre tecnológico. Y cuando son necias. Wow, exactamente. Sí, yo no tengo tiempo de eso. Dispositivo vinculado, vayan a dispositivo vinculado. No, no es tiempo, tú no tienes marido. Mira tú. No, es que como míralo ahí, dispositivo vinculado, está la computadora. Está vinculado el tuyo. Bueno. Ah, ¿y dónde está la computadora? Dios quiera. Desvincule, chicos. Este se preocupó. Ya se preocupó. Desvincule. No, es el tuyo. No. Pero es verdad que está vinculado. Estaba vinculado. Ay. La suerte es que como yo no tengo nada que ocultar. Gracias a Dios. A Dios la gloria. Mira este revisando. Mira este está revisando. Ahora. Oh, gran poder. ¡Hueli! Bueno. Él es nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y sé parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa para... Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Mi último... Hello, ¿tu último play de por la tecnología? Bueno, a mí mi problema fue con Waze. ¿Cueli? Con Waze. Ah, con Waze. Cónchale. Bueno, yo pongo el Waze todos los días para ir por el trabajo temprano y lo pongo y no me funciona y me voy derecho y cuando veo la jipeta del esposo mío parqueada en un sitio que me había dicho que no podía ir al supermercado porque tenía que llegar temprano al trabajo y me detengo a ver con quién él está ahí porque son las 7:30 a.m. Ay, mamá. Y tengo una fritura hartándose un mofongo a esa hora. Ay, gracias. Ven, que sano. Ahí está en la casa y comiendo sabroso en la calle. Sí, buen día. Buenos días. ¿Tu último pleito por la tecnología? Por WhatsApp. Mi esposa es la tecnológica. Yo soy un tipo como Aquiles. Yo soy análogo, viejo. Comienza a buscar, a rebuscar, porque a veces es intensa. Y como ella es quien maneja todas mis cuentas bancarias y demás, yo no jodo con nada de esa vaina, yo soy un tipo sano.
Sí, papá, buscando y buscando y buscando. Siempre encuentran una conversación con alguna amiga y comenzó a joder. Ese fue mi último problema. Dice aquí una amiga. Dice aquí una amiga. Mi peor error fue dejar el Bluetooth conectado a la jipeta. Exactamente. Y el primo estaba al lado del pasajero cuando estábamos en una conversación muy chula. Y el diablo vino. Suelto. Y un botón que sale que dice... Llamar a Manolo Zuna. No. Y desde ese día ya puedo escuchar al mañanero delante de él. ¡Qué bonito! Mira, el Bluetooth ha acabado muchas relaciones. Sí. Porque hay gente que no sabe que el Bluetooth se escucha afuera. O sea, tú estás... Eso es lo peor. Claro. Tú estás hablando dentro del vehículo. Wow. Tú estás con una gente allá afuera y tú dices, déjame coger esta llamada, dame un segundo y te monta en tu vehículo para hablar en privado. Entonces te entra el Bluetooth y tú sigues con confianza. El que está afuera escucha todo. Qué lindo. Normal. Yo no conecto en la guagua mía ni un cargador. No. ¿Por qué? Nada, yo no conecto ningún cargador. Vive con miedo. ¿Por qué? No, ¿por qué? No, yo sí. Que se le queme los cables. Oye, vive con miedo. No, porque yo no solo en mi guagua. A que se le queme el cargador. No, mi hermano, oiga lo que usted hace. Para que no se acostumbre. No, pero escúchame, por ejemplo, yo no escucho Spotify. Todavía yo tengo memoria de música. Es no, yo escucho Spotify. Una memoria de música. Yo sí tomo mi riesgo porque yo, en estos momentos no hay miedo. Estamos open. Dios mío. Yo puedo irme escuchando Spotify de aquí a Santiago, a todos los lados. Y los contactos están vinculados. ¿Eh? ¿Qué? Los contactos están vinculados. Claro, los mecánicos, los peluqueros están vinculados. Los contactos, que dicen vincular contacto. No, tú dices que no. Tú dices que no. Y dice no configurar llamada. Exacto. Bloquearlas. Cuando está Spotify, bloquea llamadas. Hello. Exacto. Buenas. Dale. Mi último pleito con la tecnología fue porque mi señora se fue de vacaciones. ¿Cómo así? Y me pidió una foto sexy. Que teníamos par de días que no nos veíamos. Y yo le mandé la foto. Y a los par de días, las primas de la señora están, pero primo, caramba. Y ella no me dice nada. Y luego cuando vino de ella para acá fue el pleito. Pues yo no mandé la foto al grupo de la familia de ella. ¡Ay, mamacita! La foto va acá. Mejor no te digo nada. Quédate en el mañanero. Lo nuevo y lo mejor.